La ministra asesora de la presidencia en temas de salud, doctora Sonia Castro, junto a la Clínica Médica Previsional, inauguraron la construcción de la nueva consulta externa en el municipio de Cucrajil, Caribe Sur de Nicaragua. Nosotros tenemos una gran cantidad de trabajadores aquí en la Palma Africana y que ahora esperamos que se continúen afiliando a nuestra CMP para brindarle esta calidad de atención. Nosotros estamos muy gozosos y aquí con los compañeros, autoridades, concejales municipales, regionales, los asegurados, los trabajadores de la salud, estamos alegres y contentos. La infraestructura tuvo una inversión de 24 millones de córdobas con fondos de la CMP. Más de 6.000 trabajadores que van a ser atendidos en estos consultorios con las especialidades de ginecología, medicina, cirugía, ortopedia, pediatría para los niños de los asegurados, que les va a dar mejores condiciones y esperamos también nosotros que el trato, el cariño con ser atendido. Cucrajil va teniendo un crecimiento importante en infraestructura. Queremos que le lleve el mensaje al comandante Daniel Ortega que nuestra municipalidad se siente honrada, se siente dichosa, se siente bendecida de que se acuerde y que se ha acordado siempre que Cucrajil es un pedacito también de la costa Caribe. Se está transformando Cucrajil, ¿verdad? Y hoy pues en este caso la atención médica con estas instalaciones súper modernas que obviamente reanudarán en un buen servicio, un servicio más eficiente. Impactados con tantas buenas obras para los caribeños, así se declararon las familias. Pues fíjese de que estoy impactada, es algo muy bonito que nuestro comandante y nuestra compañera Rosario están restituyendo el derecho a todos los asegurados, como a nuestra familia, a los trabajadores de la empresa Palma Africana. Contento, nos sentimos contentos hoy en día, hoy es como que estamos renaciendo con esta obra que ha hecho el compañero Daniel y nuestra compañera Rosario Murillo. Desde el Caribe Sur, Erwin Espinosa, Lo que se vive.